Hola comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Son las 10:33 de la mañana. Tengo mi cafecito aquí. Mi hermana estaba dormida. Mi hermana me tocó y me dijo, te traje un café. So she brought me a coffee from Dunkin' Donuts. She got me the iced latte original with 3 pumps of vanilla. Vanilla. And it's so good. Ojalá que me puedan oír. Pero es porque estoy afuera. We finally got the chairs. The patio chairs are so nice. So aquí me la paso afuera. In the mornings, porque en la mañana no está tan caliente. Pero ya en la tarde se pone bien caliente. Look at my socks. So, ahora tenemos muchas cosas que hacer. But estoy muy emocionada porque, so ustedes saben cómo se movió mi hermana de la casa. She does not live here anymore. So, hay un cuarto desocupado. Y mis papás me preguntaron si yo lo quiero por ahorita que estoy aquí, si lo quiero usar, because como ustedes saben, yo vivo ahí en el garage and my workspace is also my living space, like donde duermo, donde vivo, yo y Rogelio, but it's also my workspace, so it's all combined and it's so hard, como de, no me gusta trabajar en el mismo lugar donde estoy durmiendo. Como que mi cabeza nunca para de trabajar. So, my dad, my parents, oh my God, did my phone just break or what? I'm going to use that room. I'm going to remodel it. I'm going to use it and I'm going to enjoy it. Y ahorita vamos a ir a verlo cómo se mira ahorita. I think que hay una cama ahí. Y yo y mi hermano y mi papá lo vamos a sacar. Porque al rato Rogelio le va a quitar, lo va a pintar en todo. So I'm so excited. I'm gonna be able to have another space for you guys, for me. Lo voy a arreglar bien bonito. I have so many ideas. And I'm so excited. Finally, I'm gonna separate my workspace and my life just a little bit. So I'll show you guys right now. Ahorita les enseño todo como se mira ya, but ahorita I'm just gonna be here. Just enjoying the sun and drinking my coffee. Ahorita les voy a enseñar el cuarto, cómo se mira ahorita. I'm gonna try and deform this room, okay? So it's gonna be my office. Emma wrote this, so. This is how the room looks. Hay un tiradero ahorita. Pero vamos a quitar esta cama de aquí. Lo que yo quiero hacer como es quitar ese wallpaper que está ahí. Porque ya no me gusta. Es mi wallpaper que yo puse porque antes que yo me moví para abajo en the garage. Because I live in the garage right now. Yo dormí aquí en este cuarto. Era mi cuarto. Desde middle school hasta high school. Este era mi cuarto. Y para mi cumpleaños de cuando cumplí 14 años, le pedí a mi papá que por favor, que me ponga wallpaper en one of my walls of my room. And so mi regalo era este wallpaper. And I really liked it. Pero pues ya no tengo 14 años. Ya no me gusta. It's too, like, it's just too much. Like, it's like a print. Y se ve como, I get like dizzy just looking at this print. And nomás, ya no me gusta. So, lo vamos a quitar. And we're just gonna paint it all white again. Está blanco, pero ya está como bien. Hay muchos clavos and all this stuff. So, lo vamos a pintar blanco. Hello, comadres. Me veo un poquito agarrada, comadres, pero es porque me quité mis pestañas. So, my eyes are bald. Pero ya vamos a empezar con el cuarto. Rogelio le está poniendo como papel para que no se manche el piso con la pintura y todo. I'm doing well.
ahorita vamos a ir a recoger unos postres que una de nuestras comadres nos hizo. Le mandó un mensaje a Rogelio que nos hizo unos postres y vamos a ir a recogerlos. I'm so excited porque ya comimos ahorita y vamos a ir a comer unos postres. La verdad no sé qué. ¿No sabes qué es? No. Comadre, mira qué delicioso esto se ve. Esta es la muchacha que nos dio los postres y así se llama su Instagram, Ortiz Creations. Mira, comadres, so, ¿estos son pies, amor? Pies. No sé de qué, pero... otro pies. Se ve bien rico. Oh my gosh, look how good these look. Ven. Mira, qué rico, amor. Buenos días, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Como it's the next day y ayer como vieron que no terminamos de quitar el papel, it was honestly so hard. Ya era bien noche, we just decided to go to bed, pero ahorita yo lo voy a hacer sola porque ahorita Rogelio está trabajando, so voy a tratar de quitar todo el papel yo sola, pero no hay mucho, nomás hay como partes así pequeñas que necesito quitar antes que llegue Rogelio del trabajo, para que cuando llegue nomás pinte y ya termine. Terminó el cuarto. Oye, comadres, oh my goodness, por fin ya está listo el cuarto. So I could show you guys like a little tour before I start putting furniture and I start decorating it, just so you guys can see the before and after. So les voy a enseñar. Right now it's empty. The only thing that's here is that I went to the mailbox and I already got some PR boxes. And right there, the room is empty. And let me start showing you, comadres. Tenemos el cuarto. And this is just an overview of how the office is gonna be looking like. Rogelio lo pintó todo blanco. Yo le ayudé poquito, pero he honestly did todo el trabajo. Como vieron, he is perfect. También pintó el cielo todo blanco otra vez. Acá en el closet quité the mirrors, the sliding mirrors, and I decided to open it to expand the room. And Rogelio tumbó lo que estaba arriba, como just like the pole, y lo tumbó todo. Y le dije, le enseñé una foto en Pinterest. Déjame ponerles aquí la foto. Hizo el closet que quería. And this is the closet. Él hizo esto. Hizo este closet on scratch, by scratch. Él le puso estos poles right here. Y aquí íbamos a poner como cuatro, but decidimos nomás ponerle dos aquí y uno aquí para vestidos largos. Y esto es para como poner mis bolsas o zapatos. Todavía no sé qué voy a hacer ahí. Oh yeah, I have fabuloso porque ahorita limpié todo el cuarto. Y también Windex, or this is a knockoff, but I was cleaning estos que have dust. But yeah, Rogelio did this in scratch y me encantó. Estoy enamorado de él y también de the closet. He did such a good job. Y ya, yeah, como esta va a ser mi oficina.
Pero ya voy a empezar a decorar, comadres. Ojalá que les guste este cuarto. La única cosa que hace mucho calor aquí, pero ya va a ser frío, so I'm not even worried about that. The next videos van a ser me decorating the room. Todavía ya compré unas cositas, pero en el otro video les voy a enseñar. But yeah, this is our new place, comadre. I'm so happy. Mucho. Bye.